Cuando un trabajador del servicio del Estado sufre la pérdida de su pareja, este se vuelve beneficiario de una pensión indirecta, una pensión por viudez, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece la ley. Esta persona tiene el derecho a dicha pensión aun cuando esté cotizando por cuenta propia, es decir, de manera directa al instituto. Les vamos a compartir el caso de un derechohabiente de una persona que acudió con nosotros porque su esposo, pensionado ya del ISSSTE, falleció. Y al acudir a solicitar la pensión por viudez, el ISSSTE se la negó, argumentando que debía renunciar a su trabajo o causar baja de su trabajo para que le pudieran otorgar la pensión a la que ya tenía derecho. Tras la recomendación de uno de nuestros clientes, del cual llevamos un caso similar, la afectada se contactó a nuestros números telefónicos para después acudir a nuestras oficinas ubicadas en la Ciudad de México. Recibió una asesoría y le explicamos cómo podía reclamar la pensión de viudez sin necesidad de tener que renunciar a su trabajo. E iniciamos el trámite en contra del ISSSTE el 14 de febrero de 2022, presentando una demanda de amparo indirecto, ya que acudió con nosotros en el tiempo exacto después de que le entregaron una resolución por parte del instituto en donde le informaron que no le otorgarían la pensión por viudez a la que tenía derecho por tantos años de trabajo que su esposo entregó para no dejarla desprotegida al momento de su ausencia y que debía de desaparecer la incompatibilidad pensionaria dándose de baja de manera definitiva de su trabajo para ahora sí poder disfrutar del beneficio que le dejó su finado esposo. Esta actuación es inconstitucional, ya lo dijo la Suprema Corte, y fue por eso que con fecha 26 de abril de este año 2022 se obtuvo una sentencia favorable en la que la autoridad competente ordena que le otorguen la pensión por viudez, y no solo eso, sino que además le otorguen el pago retroactivo de los años en los que el ISSSTE omitió reconocer su derecho pensionario. Y ya que el ISSSTE no presentó un recurso en contra de esta sentencia, la misma quedó firme, por lo que pasamos a la etapa de cumplimiento en donde el instituto, acatando esta sentencia, por medio de un oficio le informa a la beneficiaria, a nuestra clienta, que su pensión de viudez se dio de alta en la nómina a partir del mes de julio de 2022, además de desglosar el pago de las cantidades a pagar desde el momento en que ella como esposa tuvo derecho a recibir la pensión hasta que instaló la cuota pensionaria en la nómina de pensionistas. Nuestra cliente está muy contenta porque no solo obtuvo su pensión de viudez e hizo respetar el patrimonio por el que su esposo trabajó por tantos años, sino también porque no tuvo la necesidad de renunciar a su trabajo para obtener este beneficio y ahora ella también podrá seguir cotizando al instituto de manera particular para que en el futuro, cuando cumpla con los requisitos de ley para obtener una pensión directa, también derivado del fruto de su esfuerzo personal, pueda recibir esta pensión por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios o cesantía en edad avanzada. Si usted, algún familiar o amigo, se encuentra en este supuesto, en una situación parecida a esta, le pedimos que nos contacte a cualquiera de nuestras oficinas en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey o Chiapas, a los números telefónicos que aparecen en este momento en pantalla o a nuestros números WhatsApp para que uno de nuestros especialistas pueda brindarle toda la información completa y responder todas sus dudas. Recuerde que nuestra experiencia es su mejor defensa para que la plata no solo esté en su cabeza.